cartas en concluyendo esta carta, pagan caros sus gritos. ¡Buen carnaval! ¡Buen agosto para rellenar la arcilla! Ya, corre ahora por Sevilla poco gusto y mucho mosto. Ni cae aquí buenos peces, que son cosas mal miradas, por gentes acomodadas y atropelladas. Pero hoy... Hoy no entra en la cuenta, chuti. Se ha hecho un buen trabajo. Este pliego irá dentro del horario en que reza doña Inés a sus manos abajo. ¿Hay respuesta que aguardar? Del diablo con guardapiés que le asiste, de su dueño, que mis intenciones sabe recogerás una llave. Quita la memoria que ninguno guarda de ella. Basta. Dos. Referencia. ¿Y de alguno de ellos hay dos? Quizá. Vendrá, pues. Esta mesa les preparo. Si os servís allí mismo colocados, podréis presenciar la cena que les daré. Oh, ¿será cena esperada mirar? Lo creo. Ninguno cada quien. Pues entonces... Madre, primero seré buen padre, buen caballero después. Laces de gran ventaja, mas no quiero que tenorio del velo del desposorio la paz. Las sellas están terminando. Aquí es. ¿Nos sirva a alguien alguna queréis mientras? No. Tomad. Excelencia. Y expulsad conversación importuna. Perdonad. ¡Vais perdonado! ¡Dejadme pues! ¿Qué han hecho rayo en la época? Toma tanto tiempo que no os he visto. Las guerras del emperador a Túnez me llevaron. Con solo su inclinación, con que quedarse sin peña. Pues yo sé bien que Mejía las ha hecho tales, que a ciegas se puede apostar con... ¡Yo sé ese billete! Esa silla está con Luis Mejía. ¿Seréis, pues, don Juan Tenorio? Puede ser. ¿Vos lo decís? ¿No os fiáis? No. Yo tampoco. Pues no hagamos más el coco. Yo soy don Juan, yo don Luis. ¡Caballero! Amigos, ¿qué dicha es esta? Sabíamos vuestra apuesta y hemos acudido. La apuesta fue... Porque un día dije que en España entera no habría nadie que hiciera lo que hiciera Luis Mejía. Caprichosa. Las costumbres licenciosas. Yo, gallardo y calavera. Ah, yo a las cabañas bajé. Yo a los palacios subí. Yo los claustros escalé. Y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado ni hubo ocasión ni lugar. Oigamos ante vuestros bizarros estrenos. Y si traéis terminantes vuestras notas comprobantes, lo escrito cotejaremos. Decís bien. Cosa es que está muy puesta al rato, aunque a mi ver poco irá de una a otra, conmigo vi, mas con tan negra fortuna, que al mes de encontrarme allí, todo mi caudal perdí. Los tratos que hechos están, lo que os advierto, don Juan, por si queréis asistir. A esto don Luis Calum, un pescador, ha recorrido mi amor toda la escala social. ¿Tenéis algo que tachar? ¡Seis! Por Dios, que sois hombre extraño. ¿Cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Uno para enamorarlas. Otro para conseguirlas. Otro para abandonarlas. Dos para sustituirlas y una hora para olvidarlas. Pero por mí mismo yo, lo que erais queriendo ver, vine aquí a la noche. Y el Venus me avergonzó. ¡Satanás, viejo insano! No sé cómo he tenido calma para haberte oído sin asentarte la mano. Penséis en doña Inés, porque antes de consentir en que se case con vos, el sepulcro jura Dios por mi mano la de abrir. Puesto por Mejía. Y yo pongo por Tenorio. Ve que de don Juan me amedrenta. No el valor, más la aventura. Las tapias de ese convento no tienen entrada alguna. ¿Y te dio carta? Ninguna. Doña Inés. ¿La has preparado? Vaya. Y los la he convencido de tal maña y de manera que irá como una cordera tras vos. ¿Tan fácil que ha sido? Va, por regarla enjaulada dentro la jaula en arriba, que sabe de los colores de que se puede enfadar. No cuenta la pobrecilla 17 primaveras y aún virgen a las primeras impresiones del amor. Mis dulces palabras al posarse en sus oídos, sus deseos mal dormidos despertándote. A trasplantarte va al huerto de sus amores. Conociendo el mundo, no lo debéis de tener. Y para crear el mundo, atada con su...
cuidado con los portales. Que ya dormir tranquilo, dará el mensaje que he enviado a tu madre. Ya no estás con el paro seguro. El aula del campo cura libre por fin respirar. Pero para mí, están respirando. Y esa armonía que el viento recoge entre esos collares de floridos olivares que agita con manso aliento. Y ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, están respirando amor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, la pendiente de los labios de Don Juan, cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador. No he entendido todavía. Es verdad, estrella mía, están respirando. Y esas dos líquidas perlas se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas mirando la luna. Laborarse al verlas de sí mismas al lado. Ese encendido color que en tu semblante no había. Están respirando. Así que yo me pongo en la pared, mi cerebro lo que será que me pongo. Me habéis dado a ver un filtro infernal sin duda. Es el dios de la clemencia, el dios de Don Juan Tenorio.